Buenos días. Buenos días, hija. ¿Cómo amaneces? Bien, mami. ¿Has visto a la abuela? Debe estar en el cuarto, ¿no? No, mami, yo me desperté para felicitarla. La busqué por toda la casa y no está Cris. No, no la he visto. Con esos celos de la comida de anoche, de seguro la escondió. Oigan, ahí está. Todos saben que yo cocino muy bueno. No, tampoco. Mi hermano me ha dicho que hasta los buñuelos te quedan cuadrados. Hola, niñas, ¿cómo están? Hola. Uy, papi. Amor, ¿no hay una sodita con limón por ahí? Estás destilando alcohol. Ay, no, le pasito, sí, tengo dolor de cabeza. Papi, ¿has visto a mi abuela? ¿Tu abuela? No, ni de riesgos. Pues, no estoy guayado. No, ya estar por ahí dándole lata a algún cristiano o algo, no sé. Yo le dije a mi hija, a Angelita, que no le hiciéramos esa fiesta a esta señora. ¡Oh, qué pereza! Ahora solo falta que de verdad se haya perdido. Pero ¿y si fue así? Ahora esto se va a llenar de policía. Y van a hacer escándalo en las noticias. Ah, no. Y como es mi casa, me la van a cobrar como si fuera nueva. No, no, una reliquia de esas es muy cara. No, pero esta finca no ha salido. Me van a decir que se la llevaron los está. ¿Los extraterrestres? Ay, esos mismos. Por favor, que nos hicieran. ¡Papi! ¡Pasito! Tú sí no. ¿Qué? Mami, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Yo me llevé a mi mamá aparte para entregarle el regalo que le teníamos. Mi mamá abrió el regalo, que eran las zapatillas que le habíamos comprado. Ella se las puso y se le veían divinas con ese vestido dorado con blanco que tenía. Después, ella me dijo que quería tomarse unos traguitos. Yo le dije que Lucho había comprado el trago y que lo tenía en el bar. Y ya de ahí, pues, nos separamos. Mami, pero está la maleta, están los zapatos. Mami, me estás molestando. ¿Por qué me dijiste que la abuela estaba de blanco y dorado si estaba de negro y azul? No, no, no. ¿Cómo así? La abuela está de blanco con dorado. Mami, no me molestes. Estaba de negro y azul. Papi, ¿de qué color estaba, Cris? No, yo la vi de azul con negro. No, de blanco con como beige. Bueno, aquí lo importante no es eso. La cuestión es que mi mamá no está ni en la salita de estar ni aquí en el cuarto donde debería de estar. ¿Y Lucho? ¿Lucho dónde está? El fijo sabe dónde está. En el bar, acostado en la hamaca. ¿En la hamaca? Sí, en la hamaca. Qué belleza de papá se manda, que lo dejó dormido en la hamaca. Ya lo debió haber cogido el sereno. Amor, pero es que... Mami, espérate, te acompaño. Tu mamá me la va a montar a mí, o sea, ¿yo qué hice ya? Angelita ya me está preocupando con eso de que mi mamá no está. Ay, Dios mío, que mi mamá aparezca y que todo sea una bobada. Papi, ¿qué estás haciendo? Y en familia una fiesta le arreglamos, una familia diferente se juntó. Y entre tragos la abuela se perdió. ¿Dónde está la abuela?